Granjeros e granjeras, hola a todos vosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Soy Sajjad, estoy aquí para presentarte otro sitio importante de Teherán, la capital de Irán. En este video vamos a hablar sobre el Museo del Tiempo. El único Museo del Tiempo de Irán es el Museo del Tiempo en Teherán. Aquí se reúne una fabulosa colección de relojes. Es un museo realmente interesante, especialmente cuando te enfrentas a los relojes antiguos. Funcionan totalmente diferentes en comparación con los relojes normales que conocemos hoy. La historia. Desde la antigüedad, cuando el humano prehistórico inventó el primer reloj en 2000 a.C., los humanos han sentido la necesidad de medir el tiempo. En consecuencia, el reloj es ampliamente considerado como uno de los inventos más antiguos de los seres humanos. El Museo del Tiempo ha recolectado casi todos los relojes desde los viejos tiempos y los ha puesto en exhibición pública. El edificio del Museo del Tiempo tiene unos 80 años. Sin embargo, un emprendedor llamado Hossein Khodadad compró el edificio de este museo en el año 1967. Como estaba profundamente dedicado a las obras de arte, decidió convertir este edificio en un museo. La evolución de la medición del tiempo desde la antigüedad está ahí para que todos lo visiten y disfruten. La estructura. El edificio del Museo del Tiempo se encuentra en medio de un jardín de 5 hectáreas. Hay algunas maquetas de los viejos relojes en el jardín que las personas pueden investigar detenidamente cómo solían funcionar. Aquí puedes ver diferentes tipos de relojes, como reloj de sol, relojes de agua, reloj de arena y etc. El museo en sí muestra todo tipo de relojes desde el siglo XVI. El primer piso está especialmente diseñado para relojes mecánicos, de péndulo, de torsión, de barcos y otros tipos de relojes. La apariencia externa de estos relojes muestra claramente que a nuestros antepasados les importaban sus decoraciones. Además, se recopilan diferentes calendarios desde los viejos tiempos. En el segundo piso de este museo hay relojes de bolsillo. También, si te interesa, hay una cafetería en el jardín que ofrece deliciosas bebidas y aperitivos o desayunos. La ubicación. La accesibilidad a este increíble museo es bastante fácil, ya que su ubicación se encuentra en un barrio famoso. Una serie de atracciones están cerca como el Palacio Saadabad, el complejo del Palacio Niavaran, el Bazar Tradicional Tajrish, el Parque Mellat, la calle Vali Asr y el Museo del Cine de Irán. Bueno, ahora si te gustó este video, no olvides darle like al video. Y si te gusta saber más sobre la cultura, la historia y el paisaje de Irán, por favor suscríbete a nuestro canal. Gracias y hasta luego.